Acaba de ocurrir un suceso que puede hacer que el precio de las criptomonedas, específicamente el Bitcoin, y en un futuro algunas otras criptos, se vaya muy para arriba, Tengo un aumento considerable. En este video te voy a revelar qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un análisis de qué tanto puede afectar esto al precio de las criptomonedas, específicamente al precio de Bitcoin, para ver si es una buena opción, tal vez, comprar ahorita criptomonedas, que el Bitcoin anda entre $35,000 mil y 40 mil dólares, acumularlas por un par de años y tener rendimientos exuberantes. ¡Comenzamos! Hola, inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Vámonos directo al grano. Fíjate, esta es la nota que salió, la publicaron hace una semana. Estaba yo vuelto loco con temas de la bolsa y sí la había visto, pero no había podido hacer el video. Entonces aquí lo tienes. Fidelity anunció que los inversionistas van a poder invertir en sus planes para el retiro, que en Estados Unidos se llama 401k, que viene siendo lo mismo que la FOR en México. Bueno, los que tienen 401ks en Estados Unidos. Van a poder invertir en Bitcoin, convirtiéndose Fidelity en el primer proveedor de planes para el retiro en hacer algo así. Una locura, Fidelity. Es un monstruo y tal, más de sus números, pero ya va a permitirte que si tú tienes, como si tú tuvieras tú tu afuera y te dijeras, que ya puedes invertir una parte en Bitcoin, agarrar un plan que tenga algo en Bitcoin. Qué interesante, fíjate, qué locura. Para que te des una idea de los proveedores de planes para el retiro que hay en Estados Unidos, si Fidelity no es el más grande, definitivamente es de los más grandes. Tiene más de 33 mil planes. Y más de 25,8 millones de participantes. Ellos ofrecen planes a las empresas para que tú, como empleador, le puedas dar a tus empleados un plan para el retiro. Fidelity se encarga de eso, entre muchas otras cosas, pero es algo masivo. Vamos a ver la nota oficial, muy de detalle, que publicaron en la página de Fidelity. Dice que Fidelity avanza en su posición como proveedor de activos digitales con el lanzamiento del primero en su industria, donde vas a poder invertir en Bitcoin a través de tu plan para el retiro. Comentan que el primer empleador que va a aplicar esto se llama MicroStrategy. Ya lo hemos mencionado anteriormente en algunos videos, una empresa que tiene inversiones fuertes en Bitcoin, que cree firmemente en Bitcoin, pues obviamente van a adoptar este plan, van a ser los primeros de muchos. Fidelity anunció el 26 de abril que va a lanzar este producto con nombre Fidelity's Workplace Digital Assets Account, DAA. La primera en su industria que va a ofrecer a los inversionistas la opción de invertir en, en criptomonedas específicamente en Bitcoins en sus planes para el retiro y estiman que va a estar disponible a los empleadores a mediados de este año 2022. Sin embargo, comentan que no es su primera iniciativa en el tema de las criptomonedas, que desde 2014 han estado explorando la tecnología blockchain con el minado de Bitcoin. Que en 2018 lanzaron su primera oferta comercial, Fidelity Digital Assets, una plataforma que les permitía a los clientes ejecutar trades de activos digitales. Esto era para inversionistas institucionales. En 2020, Fidelity lanzó un fondo privado de Bitcoin que está disponible para inversionistas acreditados, no al público en general, pero sí para ciertos perfiles de inversionistas. Menciona a un empleado de Fidelity que hay un interés creciente en que cada vez haya más oferta de activos digitales para que los empleados puedan invertir en ese tipo de, de instrumentos para su retiro. Y según un estudio que publicaron en 2021, el 30% de los inversionistas institucionales respondieron que prefieren comprar un producto de inversión que tenga activos digitales, es decir, criptomonedas entre algunas otras cosas y Fidelity estima que alrededor de 80 millones de personas en Estados Unidos ya tienen o están invertidos en algún activo digital como criptomonedas. No sé si todavía no entendemos la magnitud de lo que es Fidelity, manejan en sus activos 11.3 trillones de dólares de Estados Unidos, no billones, trillones. Un montón de dinero a finales de marzo de 2022. Es una empresa privada que lleva 75 años operando y emplea a más de 57 mil personas Fidelity. Si buscamos a los gestores de activos más grandes del mundo, en primer lugar está BlackRock con 9,400 millones en Assets Under Management. Luego está Vanguard Group con 8,400. Uno de Suiza, estos son por Estados Unidos, luego uno de Suiza. 4.400 y Fidelity 4.200. Esos 4.200 es parte de lo que mencionamos anteriormente, que usan este número para fines de comparación. Entonces, según este dato, Fidelity es el cuarto gestor de activos más grande del mundo y va a implementar un plan donde vas a poder comprar Bitcoin en Estados Unidos. Una nota que encontré en Internet, en la página de Fortune, una noticia que pusieron ahí, es que los empleadores van a poder poner sus propios límites en cuanto a lo que un empleado puede contribuir a Bitcoin. Sin embargo, el plan está limitado a máximo un 20% de todas las contribuciones para el retiro. Planean incluir más activos digitales al 401k en el futuro y comentan que la cuenta va a tener una comisión de 0.75 a 0.9% en los activos, así como una comisión adicional de trading. Está bastante a la par con lo que te ofrecen en planes del retiro en Estados Unidos. Yo viví ahí tres años, tenía mi 401k y está a la par con lo que te cobran una comisión que, si bien puede parecer alta, Realmente en ese tipo de planes así son las comisiones que te cobran, tal vez un poquito menos, un poquito más, pero yo creo que está a la par. Y también dato interesante, este anuncio salió un mes después de que el US Department of Labor dijera que hay serios problemas acerca de las decisiones de los planes para exponer a los participantes a inversiones directas en criptomonedas o activos relacionados como NFTs. Monedas o activos criptos, incluyendo el Bitcoin, comentan que son extremadamente volátiles y que los asesores financieros usualmente no recomiendan invertir en estos activos para el retiro. Sin embargo, a Fidelity no le importó esto y ellos comentan que los inversionistas quieren acceso a activos digitales como el Bitcoin y poder hacerlo por medio de un plan para el retiro, como el 401k. Les va a permitir aprovechar técnicas como el dólar cost averaging, que es promediar tu costo si subes y bajas, vas comprando constantemente y el beneficio fiscal para que pagues menos impuestos. Entonces, Fidelity es el primer gran proveedor de planes para el retiro en implementarlo. Los demás proveedores de planes para el retiro lo van a tener que implementar si no quieren perder clientes, porque si a ti te interesaba invertir en Bitcoin y solo lo puedes hacer en Fidelity, pues probablemente te vas a ir ahí cuando los otros brokers vean que la competencia está ofreciendo algo que ellos no tienen, se tienen que adaptar, lo tienen que ofrecer también. O van a ir perdiendo a los clientes que quieren ese activo y no lo encuentran con ellos. Esto me recuerda a algo similar como cuando hace algunos años empezaron a lanzar los brokers, uno muy popular que se llama Robinhood en Estados Unidos, fue el primero en salir lanzando invertir en la bolsa de valores con cero comisiones. Antes eso no existía en Estados Unidos, te cobraban comisiones por invertir, por comprar y vender acciones. Sale Robinhood, aplica eso y ¿qué crees? Todos los brokers en Estados Unidos ya aplican lo de cero comisiones. Entonces, lo mismo siento que va a pasar con los planes para el retiro. Hoy lo ofrece Fidelity, mañana probablemente ya lo ofrezcan todos o van a estar en una desventaja contra su competencia. Es aquí donde le agradecemos a Kucoin por patrocinar este video. Sabemos que las criptomonedas tienen un alto riesgo y que podemos perder todo nuestro dinero. Sin embargo, también pueden ser muy rentables cuando eliges las correctas. En Kucoin tienes la opción de invertir en criptomonedas y tokens que apenas van a ser listados. Déjame te lo muestro. Aquí en la pestaña de Hot, en la aplicación de KuCoin, puedes ver algunas criptomonedas que fueron listadas hace poco y que están disponibles para que las compres. Vamos a ver algunas, por ejemplo, estoy viendo aquí Aurora, lleva 43% de rendimiento en 7 días. Hurricane NFT lleva 186% en 3 semanas. Oxide lleva 185% en 2 semanas. Y así existen muchas criptomonedas que tienen un rendimiento de doble dígito desde su lanzamiento en tan solo un par de semanas. Algunas también han tenido rendimientos negativos y eso es importante que las conozcas. Por ejemplo, aquí viene sebec Protocol con un menos 24% en tres semanas, CEEK con un menos 17% en tres semanas. Si te vas aquí a la pestaña que dice New, vienen más criptos y su rendimiento desde que las listaron. Resaltan algunos nombres como Green Satoshi Token con un 21% en una semana, OVR con 32% en una semana. De las que peor rendimiento tuvieron, aparecen POSI con un menos 18% en una semana. Por eso es bien importante que investigues la cripto antes de invertir y que diversifiques en varias. No pongas tu dinero en una sola. También debes establecer una estrategia de salida y estas preguntas te pueden ayudar. ¿La vas a vender al obtener cierto rendimiento o la vas a conservar a largo plazo? ¿Vas a usar una orden para limitar tus pérdidas? Considéralo bien. Arriba aparece un calendario con los próximos listados. Por ejemplo, este jueves 5 de mayo va a salir un token llamado Origami. En la aplicación viene toda la información para que la puedas revisar a detalle y determine si es algo en lo que te gustaría invertir. Abajo en la descripción, en los comentarios, va a estar el enlace para que te registres en KuCoin y obtengas 20% de descuento en las comisiones de trading para que solo pagues 0.08% o menos por cada compra y venta que hagas. Va a estar abajo. Ahora vamos a tratar de cuantificar cuánto dinero puede ingresar esto a Bitcoin y ver cómo puede mover su precio. Pues investigando en internet, encontré que actualmente en los planes para el retiro 401k esto es al segundo trimestre del 2021, es lo más actual que vi. Se manejaban 7.260 billones de dólares, es decir, 7.2 trillones de dólares de Estados Unidos. En esos planes para el retiro es una locura, que si lo comparamos con la capitalización bursátil del Bitcoin, ¿cuánto dinero se mueve ahí? Son 0.73 trillones o 731 billones de dólares de Estados Unidos. Entonces se mueve prácticamente 10 veces en los planes para el retiro, lo que se mueve en Bitcoin. Ahora vamos a hacer algunos números. Si se mueven 7.200 billones y vamos a decir que el 1% de todo ese saldo se va a Bitcoin, 20% se me hace demasiado, ¿qué tal si en promedio se va al 1%? Estamos hablando de 73 billones, todos esto de es Estados Unidos. Si te va al 3% son 218, si te va al 5% son 360, el 10% que ya se me hace mucho, 726. Entonces, si el Bitcoin tiene 731 billones de capitalización bursátil, y se mueve, vamos a decir, el 1% de todo el dinero los planes para el retiro al Bitcoin, eso generaría un rendimiento aproximado del 10%, es lo que incrementaría su capitalización bursátil, y por lo tanto, si tú lo compras ahorita, pasa eso y mueve el 1%, el precio tendría a aumentar, porque acuérdate, la oferta se mantiene constante, existe un número de Bitcoins limitado, y la demanda sube, porque más personas que entran, el precio va a subir con un 10%, si se mueve el 3% de todo el saldo en los planes para el retiro. El Bitcoin incrementaría un 30%. Si se mueve el 5%, incrementaría un 50%. Y si se mueve el 10%, que ya se me hace poco probable, se duplicaría el precio del Bitcoin. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del Ether, ahorita hablan de Bitcoin, pero dicen que van a implementar más activos en el futuro. El segundo por capitalización bursátil más grande es Ether, Ethereum. La red Ethereum. Entonces, la capitalización bursátil de Ethereum es prácticamente la mitad que la de Bitcoin. ¿Qué quiere decir que estos rendimientos en Ether, si lo llegan a implementar, y se fueran esos porcentajes? Serían el doble, 10%, 60%, 100%, 200%. Si esto llega a suceder, ahora esto es algo progresivo, no Eso es lo que va a pasar de la noche a la mañana. Lo empiezan a implementar en unos meses y tal vez en un par de años, ya estará el 1%, o el 3% en Bitcoin, en criptomonedas, dependiendo de lo que decían las personas. Pero si sí se ve una apetito de inversión interesante, entonces te muestro esta información para que veas que cada vez se va adoptando más las criptomonedas, el Bitcoin, ya es cada vez más normal que ponen cajeros de Bitcoin, que habrá planes para el retiro en Bitcoin. Que vienen algunas regulaciones, que sale Coinbase a la bolsa, que las instituciones lo, lo empiezan a adoptar, empiezan a invertir, que aparecen PayPal, etcétera, muchas cosas, que ha hecho que el precio suba. Yo me acuerdo como en 2021, inicio de 2021, empecé a ver todos esos movimientos y lo compartí en un video, donde decía: ¿Sabes que Está cambiando el fundamental de, lo, de las criptomonedas del Bitcoin, porque ahora ya se está adaptando más, ¿de acuerdo? incrementa la demanda, la oferta se mantiene constante y el precio tiende a subir. Te voy a mostrar algunos ejemplos que vi en, en México, que veo que recientemente han implementado. Nada más para que te des una idea. Por ejemplo, aquí, mira, este es uno de Electra, donde ya tú compras algo y te dan un descuento al pagar con Bitcoin. En este caso, y se busca el regalo de mamá, aprovecha un 15% de descuento al usar Bitcoin para hacer tu pago. Vienen unos celulares, una moto, una lavadora. Interesante. Otro recientemente, sin el afán de promover nada, una cervecería en México puso también una promoción donde si tú compras en su portal en línea, en su e-commerce, te regresan el 10% de lo que tú gastas en Bitcoins. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy comprando, estoy vendiendo. Bueno, mira, la realidad es que constantemente he estado comprando, alrededor de entre 35 mil y 40 mil dólares, constantemente acumulo Bitcoin. Esta compra la acabo de hacer hoy y lo que hice fue agarré 10 mil pesos y los convertí a XRP, los mandé a FTX y lo compré sin comisiones, la mitad en Bitcoin y la mitad en Ether. Entonces aquí está la mitad que compré en Bitcoin, aproximadamente unos 5 mil pesos. Y acá tenemos la compra que hice ahora de Ether, el mismo monto, alrededor de unos 5 mil pesos. He estado acumulando constantemente y la verdad es que, bueno, ahorita los precios se me hacen bastante interesantes para comprar criptomonedas. Hay cada vez más demanda, la verdad, probablemente el precio vaya a aumentar en el futuro. Hablemos, por ejemplo, del caso del Bitcoin. Su oferta está limitada, solo va a haber 21 millones de Bitcoin, ya hay 19 millones en circulación. Como ya no va a haber más, ya existen los que están ahí, cada vez más demanda, su precio va a aumentar. En general, primero se están viendo beneficiadas las criptomonedas más populares, o es el Bitcoin, luego será el Ether, luego serán otras, y con el paso del tiempo más van a seguir saliendo. En general, yo creo que es una buena noticia esto para el ambiente en cripto. Y yo voy a seguir acumulando lo que es Bitcoin Ether, como te comentaba Cuando crea que los precios son atractivos Entre $35,000 y $40,000 dólares para el Bitcoin Se me hace un buen precio de entrada Y para Ether yo te diría entre unos $2,500 y $3,000 dólares Va a ser el rango que yo voy a estar buscando Para seguir aumentando mis posiciones poco a poco Ahora si dices, oye, ¿y ya se va a poder invertir en mi Afore? ¿En Bitcoin? Bueno, la verdad es que todavía no Probablemente pase mucho tiempo Pero tú puedes invertir por donde tú quieras Puedes agarrar si sí, KuCoin, que si sí FTX, que si sí Bitso Que si sí Binance, cualquier exchange Lo vas a poder usar y ahí puedes comprar criptomonedas Todavía no hay beneficios fiscales, pero bueno, pues poco a poco lo implementan en Estados Unidos. Al rato, tal vez lo van a traer a México, tal vez no, pero ahí tienes la información. Déjame un comentario abajo, ¿qué opinas tú? ¿Crees que esto es bueno para el ambiente cripto? ¿Te motiva a comprar Bitcoin, Ether o hay alguna cripto que te guste? ¿O crees que realmente esto no sirve para nada y al rato va a salir una regulación y todo lo que está en cripto va a desaparecer? Me encantaría saber tu opinión, porque la verdad hay opiniones muy diversas. A mí me gusta, me interesa. Nada más acuérdate que esto es muy riesgoso. Las criptomonedas tienen mucho riesgo, puedes perder todo tu dinero y solo deberías poner dinero que puedes perder, que te puedes dar el lujo de dejarlo ahí varios años, y si lo pierdes no te pasa nada. No vayas a poner, por favor, la colegiatura o de tu escuela, la escuela de tus hijos o la, el pago mensual de tu casa, de tu renta. No, 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 esto es dinero que si lo pierdes, qué bueno, es mejor que ir al casino, te puedas rendimientos interesantes, pero acuérdate que el riesgo es altísimo. Acuérdate de seguirme en todos lados con Mario Cucion Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tengo el blog Mariocofinanciera.com. Tenemos el libro de ser inversionista, el podcast campeones financieros, el grupo en Discord, toda la información está abajo, en la descripción, en los comentarios. Y acuérdate de la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero. Hasta la próxima.